El sistema inmunológico se encarga de defender a nuestro organismo del ataque de bacterias, virus, hongos o parásitos. Los organismos invasores tienen antígenos, sustancias extrañas que el organismo humano reconoce como ajenas. Generalmente, el sistema inmunológico puede distinguir entre tales antígenos y los antígenos que tienen los tejidos del propio organismo. Sin embargo, existen casos en los que se produce información errónea en el sistema inmunológico, una suerte de confusión que identifica las partes del organismo sanas como antígenos a los que hay que atacar. Esto es lo que ocurre en las enfermedades autoinmunes. Los autoanticuerpos y las células de defensa pueden afectar distintos tejidos u órganos, como la piel, las articulaciones, músculos, vasos sanguíneos, pleura, pericardio, el sistema nervioso, el riñón y otros órganos. En consecuencia, hay gran impacto sobre la salud y la calidad de vida. Para conocer más acerca de las enfermedades autoinmunes, los invitamos a una charla con los expertos. Doctor Rondón, ¿qué son las enfermedades autoinmunes? Bueno, muy bien, doctor Cortés. Las enfermedades autoinmunes son un gran grupo de enfermedades diferentes que podemos decir que tienen el mismo origen. Como su nombre lo indica, autoinmunidad quiere decir autocontrol. Estas enfermedades se presentan porque el organismo pierde el control sobre el manejo de algunas células, sobre el manejo de algunas señales. Dicho de otra forma, para que quede muy claro al teleaudiente, el sistema, el cuerpo, es un cuerpo como una central de inteligencia donde recibe muchas señales y también emite muchas señales. Esas señales están dirigidas a ciertas células, a ciertas proteínas que son producidas en el organismo. Esas señales tienen un código y ese código, digámoslo así, es leído por los órganos donde pasa estas células y dicen, bueno, mire, este código es nuestro, esta célula es nuestra. En la autoinmunidad pasa lo contrario. Sí, esas células son que no tienen el código, que realmente es interpretado por el organismo, es rechazada inmediatamente por el sistema inmune, que es el encargado de controlar realmente toda la parte inmunológica de las defensas que tenemos. Y dice, esta célula no tiene el código, esta célula no es de nosotros. Se pierde entonces lo que se llama la tolerancia inmunológica y el organismo monta una respuesta contra estas células, ¿sí?, del organismo, ya sea a nivel local o a nivel sistémico, produciendo entonces un daño de esa célula, un compromiso inflamatorio por mucho tiempo, y esto es lo que conlleva realmente a la manifestación clínica de estas enfermedades. O sea, que es un ataque del organismo hacia sus mismas células, o sea, un ataque a mí mismo y no al agente extraño que, para los cuales está diseñado el sistema inmune. Ok. Doctor Quintana, ¿cuáles son las categorías en las enfermedades autoinmunes? Bueno, en general las enfermedades autoinmunes se pueden categorizar de dos formas. Aquellas donde todo el organismo es blanco del ataque, entonces se consideran enfermedades autoinmunes sistémicas, y aquellas ya donde existe un compromiso de un órgano específico, que puede ser la glándula tiroides, el páncreas, el riñón, entonces existen esas dos grandes categorías, las formas sistémicas y las formas que afectan específicamente un órgano. Ok. Doctor, ¿cuáles son las más comunes de estas enfermedades autoinmunes? Las más comunes de estas enfermedades autoinmunes, bueno, son muchas, ¿sí? Todo depende realmente de las regiones donde vivamos, del factor genético que de pronto estemos predispuestos y a algunos elementos del medio ambiente que hacen que las personas que son susceptibles de desarrollar la enfermedad se puedan desarrollar. Así que hay enfermedades en algunas latitudes que son más frecuentes que en otras, ¿sí? Y en otros sitios las enfermedades son mucho más raras. En nuestro medio las enfermedades autoinmunes realmente no son tan frecuentes, ¿sí?, pero sí existen. Puede decir que el 5% de la población mundial puede presentar enfermedades autoinmunes. En nuestro medio lo que más vemos nosotros de pronto en la práctica clínica son las enfermedades relacionadas con la parte reumatológica. Vemos las artritis, entre esas el lupus, vemos el síndrome de Sjögren, la esclerodermia, que son enfermedades muy serias, enfermedades que comprometen realmente la persona con mucha morbilidad y mucha mortalidad y que realmente a veces no hay formas de ofrecerles un tratamiento claro y preciso. Así que
no podemos decir, son muchas las enfermedades, son más de 100 enfermedades autoinmunes que se pueden presentar, todas dependiendo de los riesgos genéticos que tenga la persona, la interacción con el medio ambiente que pueda tener esta persona y el desarrollo realmente de esta persona en un tiempo determinado. ¿Podría pensarse que esas enfermedades son muchas o pocas porque no se conoce todo acerca de ellas? Muy interesante la pregunta. Existe una gran confusión del público en general, inclusive del mismo médico, en entender qué son las enfermedades autoinmunes. Y por eso es importante que el médico y las personas conozcan realmente cómo se manifiestan estas enfermedades, sobre todo en las formas iniciales, que es cuando realmente podemos intervenir y mejorar el pronóstico de estos pacientes. Generalmente las estamos conociendo en forma muy tardía. Los pacientes nos están llegando ya en formas muy avanzadas de la enfermedad porque existe ignorancia en el conocimiento de los síntomas de estas enfermedades, sobre todo en las formas iniciales. Generalmente, para ser un poco más explícito y más global, estas enfermedades siempre tienen una fase prodrómica. El paciente se siente mal, hay fiebre, malestar general, o sea, cambia su condición de vida normal. O sea, el paciente experimenta unos síntomas que podrían direccionar. Exacto. Y lo importante de esta conversación es que ojalá las personas y el médico interpreten rápidamente que hay un cambio realmente en el organismo y que puede estar de pronto siendo en este momento la aparición de una de estas enfermedades graves que podemos de pronto interpretarlas fácilmente y que podemos mejorar su condición de vida, su calidad de vida a largo plazo. Doctor Quintana, ¿algunas de estas enfermedades las podríamos considerar como graves? Sí, claro, existe dentro de ese espectro clínico, en cada una de las enfermedades existe un gran rango y hay desde formas leves hasta unas formas muy severas que pueden llegar a comprometer la vida del paciente. Ejemplos puntuales están el tema del lupus eritematoso sistémico. Es una enfermedad que tiene precisamente un gran rango, desde formas que son poco agresivas, donde se puede afectar de pronto la piel, de pronto algo de caída del cabello, síntomas muy inespecíficos, hasta formas completamente severas que pueden afectar varios órganos, dentro de ellos riñón, pulmón, corazón, sistema nervioso central, que pueden amenazar la vida del paciente y si no se hace una intervención oportuna, el paciente puede llegar a fallecer. Y en términos de tiempo, ¿se toma mucho tiempo entre una situación inicial de síndrome, de síntomas del paciente y que el paciente pudiera fallecer? ¿De qué depende ese tiempo? Depende en gran forma de precisamente la severidad que tenga ese individuo. Cada persona puede llegar a tener una forma muy agresiva o una forma leve. ¿De qué dependerá? De los factores asociados en su naturaleza, en su individualidad para llegar a sufrir qué forma tan severa. ¿Cuánto tiempo pasa? Dependerá de esos factores que se encierran con relación a la parte de su genética, factores ambientales, pero en muchas ocasiones, en términos de días, a veces una o dos semanas, el paciente puede llegar a comprometerse, incluyendo su vida. En Colombia, entre 250.000 y 450.000 personas sufren de artritis reumatoide. Es una de las enfermedades autoinmunes más comunes y ataca las articulaciones y coyunturas. Produce inflamación, dolor y entumecimiento. Generalmente, afecta a más de una articulación en el cuerpo y presenta otros síntomas como fatiga, fiebre y depresión. Esto dificulta la realización de actividades laborales y habituales en la vida cotidiana. Cualquier persona puede ser afectada por la artritis reumatoide sin importar la edad o el género. Sin embargo, es más frecuente en mujeres en la mediana edad. Sus causas son aún desconocidas, pero existen tratamientos para afrontarla. El principal objetivo es restituir la calidad de vida del paciente, detener o disminuir el dolor y devolverle la posibilidad de moverse. Para lograrlo, puede ser necesario formular varios medicamentos y un seguimiento continuo de la enfermedad, pero es también importante asumir cambios en el estilo de vida, alimentarse sanamente y mantenerse activo. La inactividad debilita los músculos y las articulaciones, provocando una mayor rigidez y dolor.
Es muy importante seguir las indicaciones médicas y no rendirse. Es posible tener una vida plena con artritis. Doctor Rondón, ¿cuáles son las principales causas de las enfermedades autoinmunes? Bueno, también pregunta muy interesante y no es fácilmente contestable. Existen muchas causas de la enfermedad. Podemos decir que la enfermedad autoinmune es una misma, porque hay un trastorno inmunológico, hay un no reconocimiento de nuestras células y eso hace que se presente entonces el proceso de rechazo o de daño a nivel de esas células dependiendo del órgano que esté comprometido. Entonces, podemos ver que las causas pueden estar asociadas por factores genéticos que el paciente trae ya consigo mismo, agravadas por factores ambientales y a veces por algunos tóxicos ambientales o que el paciente ingiera o tenga disposición de ellos puede causar estas enfermedades. Un ejemplo claro, por lo menos, un paciente que tiene una predisposición a hacer lupus. Este paciente no ha presentado ningún síntoma nunca, pero se va a la costa, se expone al sol mucho tiempo y esta persona, después de esta exposición solar, hace que la enfermedad se empieza a presentar manifestaciones cutáneas, luego articulares, luego todos los síntomas que el doctor Quintana acabó de decir, hablando del lupus, las manifestaciones a nivel pulmonar y luego termina con una enfermedad renal. Esto es una causa de la enfermedad que no se conoce sino en el momento en que hay la exposición al factor que desencadena esta enfermedad. Y para cada una de las enfermedades hay múltiples factores que los puede desencadenar, algunos el cigarrillo, algunos tóxicos ambientales, el estrés es otra causa importante, sobre todo en las enfermedades reumáticas, el estrés es una causa muy, cuando hay un desbalance, o al contrario, el estrés produce un desbalance inmunológico que hace que la persona que sea susceptible genéticamente de desarrollar la enfermedad empieza sus síntomas. Algo muy importante aclarar, estas enfermedades autoinmunes no son hereditarias. Esa era una pregunta que les tenía. Sí, porque no son hereditarias. Dice, a mi mamá le dio, yo puedo tener, a mi papá le dio, eso le puede dar. No, porque el querer decir hereditarias quiere decir que yo nazco, o sea, vengo ya marcado con la enfermedad. No tengo una susceptibilidad genética que es transmitida de mis papás por la fusión de las células allá en la parte embrionaria. Traigo una parte del cassette y otra parte del cassette de mi madre. Eso me hace dar una susceptibilidad a la enfermedad, que si yo no encuentro en el medio ambiente algo que me desarrolle, ¿sí?, esa susceptibilidad y haga cambiar ese sistema inmune, pues no la voy a desarrollar, pero si encuentro las condiciones favorables, desarrollo la enfermedad, como en el caso que le acabo de contar del lupus. Así es para el cigarrillo, así es para algunos otros tóxicos, para el sílice, muchas otras enfermedades en las cuales tienen su origen de autoinmunidad. Doctor Quintana, ¿existen algunos factores predisponentes para estas enfermedades autoinmunes? Bueno, ya más o menos se han venido mencionando cuáles son los factores que predisponen a ellas. De los factores más grandes reconocidos, pues está el componente genético precisamente. Esos marcadores que transmiten papá y mamá, que llegan en un nuevo individuo y esa configuración nueva que tiene este nuevo ser puede tener varias formas de respuesta en lo que concierne a la respuesta inmunológica que lo hace susceptible con el tiempo de llegar a presentar alguna enfermedad. Lo decía el profesor Rondón, vienen otros factores que se van sumando, factores ambientales, donde si este individuo con esa carga genética que lleva se empieza a exponer a ciertos factores ambientales que empiezan a sumarle un peso adicional, va a empezar a incrementarse precisamente la posibilidad de sufrir la enfermedad. Se considera finalmente que tradicionalmente hay un factor disparador que termina haciendo que con esos dos factores previos se termine desarrollando la enfermedad autoinmune. Esos factores disparadores pueden estar relacionados con infecciones, como en el estrés, lo mencionaba el profesor, algunas exposiciones agudas al tema de la luz solar, algún tóxico. En general se consideran que esos son los tres factores predisponentes más fuertes para desarrollar estas condiciones. Doctor Rondón, para las personas que están viendo, ¿cuáles son los principales síntomas que podrían decirle yo podría estar sufriendo de una enfermedad autoinmune? Usted nos decía al comienzo que el hecho de que se conozca en forma temprana se podrá tratar. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes de una persona con una enfermedad autoinmune?
Bueno, los síntomas son variados dependiendo de los órganos que estén afectados. Pero en general, digamos que el abrebocas de estas enfermedades es la fiebre, el sentirse mal. Algunos pacientes pueden tener manifestaciones articulares de inflamación. Algunos pacientes pueden tener astenia, adinamia, no se sienten bien, se cansan fácilmente. La fatiga, una enfermedad que hubo mucho, por mucho tiempo se ha mencionado, la fatiga crónica, es una de las causas, es quizás una de las manifestaciones importantes de tener en cuenta. Y algunas alteraciones que se pueden de pronto detectar fácilmente el médico con un examen de laboratorio, con una química sanguínea o con un parcial de orina, el médico general debe estar en las condiciones de estar en alerta y decir, esto que está sucediendo no es normal. Pero el paciente, ante estos síntomas inespecíficos de no sentirme bien, tiene la obligación de consultar a su médico, contarle esto y que conozca realmente. Una cosa importantísima es que el médico comprenda realmente qué son estas enfermedades y cuál es el derrotero que debe seguir en busca realmente de esta enfermedad. Y si no consigue su respuesta, por lo menos dirigir al paciente a alguien que tenga posibilidades de hacer diagnóstico, de pronto ampliar un poquito los síntomas de este paciente para diagnosticar estas formas tempranas. En las formas tardías la enfermedad ya se manifiesta y a veces pues, el diagnóstico es mucho más fácil y ya a veces pues, no es mucho lo que se puede ofrecer, aunque los tratamientos realmente han cambiado a través del tiempo. Ok. Doctor Quintana, ¿significaría entonces que los pacientes deberían prestarle más atención a ciertos síntomas que aparentemente sentirse cansado, etcétera, pasarían desapercibidos? Claro. Precisamente es importante mencionar también que los síntomas pueden llegar a ser muy inespecíficos, ya lo comentaba el profesor Rondón, y en la medida que evoluciona la enfermedad, ya empiezan a volverse un poco más específicos de la condición y de los propios órganos que van a afectar. Entonces es importante que el paciente esté alerta, en principio, a síntomas del decaimiento, el desgano, algunos síntomas relacionados con la exposición a luz solar, a algunos alimentos que puede llegar a generarle de manera frecuente, constante, ciertos síntomas. Entonces, a pesar de ser muy inespecíficos, el paciente debe empezar a alertarse sobre posiblemente algo particular está sucediendo en mi organismo. Otras veces, el debut de la enfermedad, ya hablábamos que esa severidad depende de esos factores que lo predispusieron, llega a ser más agresiva, entonces debuta de una forma mucho más clara y se presentarán unos síntomas que muy seguramente lo van a hacer consultar y de una forma muy rápida, seguramente a un servicio de urgencias, un compromiso fuerte con fiebre, con dolores articulares, se puede llegar a hinchar su cuerpo, los ojos, entonces están en ese rango desde unas formas inespecíficas y ya cuando estas formas se presentan mucho más claras, más decididas, pues ya tendrá el paciente ese tipo de sintomatología. Para dejar las cosas en claro, es importante que si el paciente empieza a sentir de manera constante, frecuente, síntomas que no había presentado previamente, debe alertarse y pensar que prontamente deberá consultar. Doctor Rondón, ¿cuáles son los elementos que permiten hacer un adecuado diagnóstico en estas enfermedades autoinmunes? Bueno, hay varios elementos que hay que mencionar y yo creo que el doctor Quintana después me complementará. Uno de los elementos importantes es la educación médica, ¿sí? Lo que estamos haciendo, este programa que le llegue al televidente y que sepa y que diga, oye, yo tengo esto, he venido sufriendo de fiebre, he venido sufriendo de malestar, ya no me siento bien, yo no soy el que era antes, es una forma de alerta de la enfermedad, igualmente para el médico que atiende por primera vez estos pacientes en su consulta de medicina general. No quedarse con el solo síntoma, sino es que esto es una gripita, porque ese es el diagnóstico, es una gripita, va a ser para la casa. Así que eso crea una gran necesidad de educación médica, de conocimiento de la enfermedad, y los hospitales universitarios como el nuestro debemos estar en las condiciones de tener centros específicos de atención de estos pacientes de enfermedades autoinmunes. Esto ha cambiado en los últimos 10 años y estos centros se vuelven muy especializados realmente en la detección temprana y en el manejo temprano de estos pacientes para evitar precisamente esta morbilidad y la mortalidad, porque la mortalidad es grande en este grupo de pacientes. Pacientes, generalmente estas enfermedades no tienen cura, ¿sí? A veces en formas tempranas podemos modificarlas, pero no es que
tengamos la solución de decir, le vamos a colocar un medicamento y usted quedó curado de la enfermedad. Sería muy fácil. Entonces, el llamado es a que vamos a organizarnos de tal forma, y ahora teniendo esta oportunidad, el Hospital Universitario puede crear un centro integral del manejo del paciente con enfermedad autoinmune. Doctor Quintana, hablando de tratamiento, ¿cuál es el tratamiento que se le ofrece hoy día a los pacientes con enfermedad autoinmune? Bueno, vale la pena mencionar que el tratamiento ha venido evolucionando de una manera importante. Hace escasos 15, 20 años, los pacientes desafortunadamente tenían muy pocas oportunidades de tratamiento y muchas veces se hacía casi que un tratamiento puramente sintomático. Entonces la enfermedad hacía un curso casi que de evolución natural y los pacientes terminaban desarrollando muchas complicaciones y terminaban falleciendo tempranamente. El tratamiento ha evolucionado, hay que decirlo, que ha evolucionado de diferentes maneras. No solamente es que hayan llegado nuevas moléculas, sino que los mismos tratamientos, pero con unos esquemas de pronto más apropiados, han permitido una muy buena tasas de respuesta en los pacientes, que les permiten mejorar su calidad de vida y controlar ese disturbio inmunológico que está sucediendo en ellos. Ya lo decía el profesor Rondón, muy pocas veces se curan estas enfermedades, pero sí se logra controlar la actividad de la enfermedad y por ende evitar que se desarrollen las complicaciones que veíamos anteriormente. Entonces, esa es una descripción general, y para hablar un poquito de los tratamientos, pues se conocen tratamientos que controlan, que modulan esa respuesta inmunológica que está alterada, y estos tratamientos lo que buscan es apaciguar o ir por ciertas líneas para que esas respuestas inmunológicas que están disparadas sean controladas de una manera más eficiente. Doctor Rondón, ¿cuál cree usted que es el reto frente a las enfermedades autoinmunes? El reto que tenemos frente a las enfermedades es posiblemente prepararnos muy bien para seguirlas entendiendo y conociéndolas. Como les mencioné hace un rato, hacer una educación muy importante hacia la comunidad. La comunidad tiene un concepto no muy claro de esto. Los pacientes piensan que como son enfermedades que no son fácil diagnóstico de primerazo cuando llegan al médico, entonces recurren al yerbatero, recurren a las personas que es el charlatán que les dice que les va a curar la enfermedad, y a la postre pues la enfermedad coge mucha ventaja y ni el charlatán los cura, y cuando ya llegan realmente a una ayuda científica, el paciente viene en unas condiciones ya deplorables y muchas veces en condiciones muy difíciles de tratar. Eso es un llamado importante a la gente, es decirle, ¿sí?, consulte realmente a centros hospitalarios que conozcan las enfermedades. No se dejen embaucar por las propagandas de la televisión o por las propagandas del internet, las propagandas del periódico, de esos periódicos que lo que hacen es desinformar al paciente y termina el paciente realmente en unas condiciones difíciles. Nuestro gran reto como académicos, como médicos especialistas, es hacer conocer estas enfermedades. Y estamos aquí precisamente en el Hospital Universitario para atender todas las solicitudes de los pacientes que quieran conocer y que quieran de pronto participar con nosotros en el entendimiento de estas enfermedades y poderlas educar para que tengan, pues, obviamente una calidad de vida aceptable y no ser engañados fuera de los centros especializados de atención médica. Doctor Rondón, doctor Quintana, muchas gracias por su tiempo y por la información que han hecho llegar a nuestros televidentes. Esto es Estación Salud, Medicina a Tiempo.